Minutos hemos experimentado algunas dificultades de carácter técnico relacionadas con el servicio de internet. Solucionado este tema, saludo cordialmente en esta mañana a quienes nos siguen a través de Majestad Radio en pocos instantes, también conectados a través de Majestad Televisión. Estamos en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Pichincha, además con nuestra señal al mundo a través de www.radiomajestad.com. Quiero saludar cordialmente a nuestro siguiente invitado. Desde Bélgica nos atiende el expresidente de la República, Rafael Correa. Queremos abordar algunos temas de interés relacionados con la política, también lo que está ocurriendo en nuestro país, así que nos extenderemos durante los siguientes 30 minutos con nuestro invitado. Economista Correa, bienvenido al Mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Buenos días. Buenos días, Nelson. Sí, gracias, Néstor, por esta invitación. Gracias. Me ha cambiado de nombre, Néstor, nuevamente. Néstor, gracias, disculpe. Y gracias, Radio Majestad, por esta oportunidad. Un inmenso abrazo a Pichincha, Santo Domingo, a la patria entera. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, yo quisiera empezar este diálogo preguntándole acerca de lo que ha sido noticia en la Asamblea Nacional y en materia política, la información más destacada en las últimas horas y que tiene relación con la destitución de Guadalupe Yori de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y también me gustaría conocer si hay una agenda acordada entre UNES y las otras organizaciones políticas que impulsaron esta votación de 81 asambleístas, de economista. Con todo gusto, aunque me gustaría hablar de cosas más trascendentales, salir de su desarrollo, recuperar la patria. Ya vamos a eso. Que la han destrozado en los últimos años. Pero bueno, hablemos de estas cosas coyunturales. Mire, qué consecuencia de esa destrucción. Por odio a Correa, trataron de hundir una época. No la pudieron hundir, pero hundieron al país sin misericordia. Recuerde que la prensa hasta aplaudió cuando un octogenario senil, político fracasado, se declaró emperador. Pusieron todas las autoridades, no en función de mérito, sino en función del odio a Correa. Y con Lazo lo mismo. ¿Por qué pusieron a Yori? Solo por el odio a Correa, pero Yori es una mujer elemental, sin solvencia moral, intelectual, extremadamente violenta. La pusieron como perseguida en mi gobierno, como se le derrumba las mentiras. Ahí ustedes pueden ver de cuerpo entero lo que es esta señora y todo lo que hacía en Orellana. Y ha destrozado la Asamblea. Pero ahora, señor, corrupción, señor expresidente, al gobierno. Pero en este momento ya ustedes tienen a una nueva persona, que es Xela, que llega ya con el apoyo de la bancada de UNES. Por ahí usted tiene un poco más de fe a lo que se puede hacer desde la Asamblea Nacional. El señor expresidente, le saluda Silrat, ¿cómo está? Silrat, ¿cómo está? Le ruego que me voy a acabar la idea, ¿no? Entonces es democrático, por el bien del país, ¿no? Tener, cambiar a alguien tan nefasto, pero no es lo único, que está el procurador de Trujillo, está la fiscal de Trujillo, está el consejo de judicatura de Trujillo, todo es un desastre. Creo que pocas veces se ha visto tanta degradación de la patria. Pero fue su gobierno, señor expresidente, donde se organizó todo este y se hizo todo este organigrama para tener esta potestad para delegar a las autoridades. Entonces fue un organismo que se gestó desde su gobierno. O sea, a ver si entiendo, si de acuerdo a su lógica. Usted prepara un Mercedes-Benz, lo maneja un borracho, lo destroza y la culpa es del Mercedes-Benz. No, el problema, claro, pero ustedes también pusieron a sus autoridades en su momento. No sabía que esto era un debate, pero bueno. No es debate, por eso le pregunto. No, está que me interrumpe y pone su criterio, pero hablemos. Conversemos. Lo que pasa es que no ganaban ellos, entonces era trampa, pero comparemos un Gustavo Yal, PhD, en Derecho Internacional a Sorbona, con la concuñada de Moreno, Maldonado, o con quien esté dirigiendo ahora el Consejo de Judicatura. Comparemos pues las cosas, si usted quiere. ¿Cómo ha habido una degradación total? Comparemos un Corcho Cordero, una Gabriela Revinera, con Guadalupe Yori, con, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Con él. Pero es que ellos solo levantaban las manos, expresidente. También usted. Sí, ese es su criterio. Usted no está haciendo periodismo, está haciendo debate. Le estoy preguntando. Le pregunto. No. Usted está debatiendo. Es una lástima que no cumpla su rol de periodista, pero de acuerdo. Que la gente entienda. Estoy dispuesto a participar. Que la gente entienda que estamos en un debate. No es un debate. Yo le pregunto. En una entrevista. No. Usted está debatiendo. Pero lo que usted está diciendo son conjeturas. Que no tiene prueba, son falsedades. Para eso se gana un proyecto. Siga, señor expresidente. Dele, no se enoje, no palo se enoje. Porque no, me sigue interrumpiendo. Palo porque no bogas. Si gana un proyecto político con mayoría absoluta y apoya las iniciativas del Ejecutivo, borremos esa mano.
si no se gana mayoría absoluta y hay que hacer acuerdos con otras bancadas, pacto, amarres a espaldas del pueblo. Pónganse de acuerdo. Vivimos un sistema democrático. Presidente o expresidente Correa, permítame por favor poner aquí un punto de orden para ver si podemos seguir conversando. No, sí, está bien. Usted es el moderador y hagamos entonces un debate con él. No, yo no quiero debatir, señor expresidente, pero para nada, yo le pregunto. No quiero, pero le está haciendo. No, okay. Le pregunto. Usted me pregunta, yo le pregunto, usted me contesta, pero no quiero debatir, evidentemente. Está presentando conjeturas sin prueba, juicios de valor sin prueba. Y eso no es periodismo. Pero precisamente yo le pregunto para que usted me conteste. No. Usted no pregunta. Usted lanza conjeturas. Usted también alzaba las manos. Usted también nombraba a las autoridades. Son conjeturas, no son preguntas. Pero no se engañen. Pero no se hizo eso con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De ninguna manera. Si el Consejo de Participación, por favor, entendamos. Si esto viniera de Estados Unidos o de Escandinavia, estaríamos aplaudiendo contentísimos. Como fue una innovación institucional nuestra, entonces no vale la pena. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana? Una institución para elegir las autoridades de control por concurso de merecimiento. Porque antes, ¿quién elegía las autoridades de control? ¿Quién elegía a Poli? El Congreso. ¿Quién elegía al fiscal? El Congreso. El espacio más politizado del país y más condicionado. Entonces se creó el Consejo de Participación, que ni siquiera directamente administra los concursos, nombra comisiones ciudadanas para administrar los concursos y que lleguen los mejores. Por supuesto que puede haber fallas, como la de Poli, pero también puede haber grandes aciertos, como Gustavo Yang. Pero ahora todo es un desastre. ¿Por qué? Porque se tomaron por asalto todas las instituciones, a tal punto que perdieron la elección del Consejo de Participación y con la fuerza pública pusieron una mayoría del gobierno. Permítame entonces seguir preguntando, economista Correa. ¿Es moderador, Néstor? No es moderador. Vamos a seguir preguntando quizá de manera un poco más ordenada, como para seguir escuchándolo también. Virgilio Saquicela, quien quedó al frente de la función legislativa, ¿cuenta con el apoyo de UNES desde su punto de vista? ¿Deberá seguir al frente de la presidencia del legislativo? Le iba a contestar esa pregunta, pero no me dejaron contestar, me interrumpieron. ¿Qué va a contar con nuestra confianza? Si fue acólito de todo lo que ha pasado y ahora que se peleó con el gobierno y que asume su propia vía. ¿Pero qué vamos a tener confianza en un tipo como Saquicela? En todo caso, por ley le corresponde a él. No es que se hacen las trampas. Cuando sacaron a Serrano, acuérdense, le tocaba a Viviana Bonilla, como él era de confianza del gobierno de Moreno, con el aplauso de la prensa pusieron de forma tramposa a Elizabeth Cabeza. ¿De qué va a usar nuestra confianza este señor? Sin embargo, pues, le tocaba por ley. Y obviamente, si hay que removerlo por cuestionamientos morales, de acuerdo a los procedimientos legales, habrá que hacerlo. Ok, perfecto. Sirra, ahora sí, adelante. Bueno, yo también quería preguntarle respecto al tema de la revocatoria del mandato, señor expresidente. ¿Usted está o no de acuerdo con este tema? ¿Cómo no está de acuerdo? Pues en la Constitución. Y un mecanismo, eso se llama presidencialismo flexible, otra innovación institucional nuestra. Porque la revocatoria del mandato, sobre todo, más exactamente, la muerte cruzada, es una figura parlamentaria. Que nosotros necesitamos, para situaciones como América Latina, se necesita poder para enfrentar poderes fácticos como la prensa, como el poder económico, pero poder flexible. Si es que hay fraude democrático, poder cambiar a esa persona para que no nos suceda lo que nos hacía con Maguad, con Gutiérrez y los 10 gobiernos que cambiaron antes de la Revolución Ciudadana. ¿Y ahí? Se introdujo en la Constitución de Montecristi esta figura, que es, bueno, dos figuras: anticipación de elecciones, que puede ser llamada por el presidente o por la asamblea, y revocatoria del mandato si hay fraude democrático. ¿Cuál es el fraude democrático? Haber engañado, pues, tan brutalmente como se nos ha engañado. Entonces, eso está en la Constitución. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Y en ese punto yo también quisiera preguntarle, ¿ustedes creen que sí van a contar con el suficiente apoyo para este tema? Y le pregunto precisamente porque quisiera mostrarle algunas fotografías que tenemos por acá listas del día en el que se presentó el tema de la revocatoria del mandato, que lo hizo el abogado Granja, que definitivamente dijo y está de acuerdo con su posición. Sin embargo, veíamos definitivamente muy pocas personas apoyando este tema de ir a pedir la revocatoria del mandato. Ahí podremos ya, si mi amigo DJ Line me ayuda para que usted...
contar con este apoyo precisamente para la revocatoria del mandato con y bajo los argumentos que usted nos ha señalado y nos ha presentado. Para empezar, usted me preguntó si estaba de acuerdo y le dije que es obvio porque es constitución. Sí, claro. Está diciendo, bueno, de acuerdo a su criterio, constitución, ya me involucró en la iniciativa. Nosotros no estamos en esa iniciativa. Es una iniciativa de alguna ciudadana, entre ellos Pedro. Exacto. Braga, y una foto no dice absolutamente nada, pero aseguro que si logra reunir las firmas, le ganan la revocatoria de mandato a Lasso 3-1. Ahora, eso, por eso mismo le preguntaba. La Comisión Electoral permite pasar las firmas y todo aquello, porque controlan todas las instituciones del Estado y gran parte de la prensa. Perfecto. Entonces, sí considera que van a tener el apoyo, o sea, que sí lograría este movimiento ciudadano. Parece que es costosísimo recoger 2 millones de firmas, además de que el Consejo Nacional Electoral, que lo controla, puede hacer trampa y descalificar la mitad de la firma, ¿no? Es decir, no se alcanzó el número de firmas. Recuerde que con Moreno, donde había iguales o más razones para revocatoria de mandato, ni siquiera dieron los formularios, ni siquiera. Y como había cobertura total de la prensa, pasó desapercibido. Ojalá que uno entregue los formularios para que se reúna la firma. Pero ahí viene el siguiente paso, que aprueben las firmas. Economista Correa, permítame también preguntarle, un poco viendo también cómo mira usted la situación del Ecuador desde Bélgica, marcada en la actualidad. Ojo, y aquí no estoy emitiendo ningún juicio de valor, estoy preguntando por una serie de problemas económicos que han sido o que se han visto agravados a raíz de la pandemia por el COVID-19 y que a su vez han generado también múltiples problemas en la actualidad, sobre todo, y en esto creo que vamos a coincidir todos los que estamos conectados y escuchando este diálogo, el deterioro de los principales servicios públicos en temas como salud, educación, vialidad, seguridad ciudadana, entre muchos otros. ¿Cómo lo mira usted desde Bélgica? Bueno, ¿acaso le llegan malas noticias de Ecuador? ¿No? O sea, duele en el alma, agarra en el alma, como después de pasar a ser ejemplo de todo lo bueno. En Europa nos conocían como el jaguar latinoamericano, ahora somos por un poco menos que un estado fallido. Esto no es debido al COVID. De hecho, los países que sufrieron el COVID, muchos están creciendo al 11-12% y recuperando los niveles pre-COVID, pre-pandemia. Ecuador está creciendo al 3-4% y ni de lejos va a recuperar los niveles pre-pandemia. Ya venía mal antes de la pandemia se enfrentó de forma terrible, la pandemia fue un golpe durísimo para la humanidad, pero un golpe, eso se llama en economía un shock temporal. Una vez que pase el shock, las fuerzas están intactas, la fuerza productiva, la capacidad industrial, la necesidad de la gente, los brazos de la gente, el corazón de la gente, y se puede recuperar la economía. Pero tenemos un gobierno que no le interesa aquello, que no le interesa el Estado y no hace política económica activa para aquello, y nos va a tomar mucho más tiempo recuperar los niveles precrisis. Y eso significa, no es que da lo mismo 3 meses que 3 años, 30 años, no, eso significa generaciones perdidas para el desarrollo. Ahora bien, economista Correa, también quisiera enfocarme de toda esta generalidad de temas que yo he mencionado en el tema de la seguridad ciudadana. Y aquí hemos, en este espacio, preguntado a analistas entendidos en materia de seguridad y, ojo, tanto desde una mirada como desde otra, aquí no nos hemos enfocado en uno u otro actor exclusivamente, hemos tratado de ser lo más democráticos posibles y muchos han dicho aquí en este espacio que toda esta serie de problemas de seguridad que enfrenta el Ecuador vienen dados por flexibilidades tal vez que ocurrieron durante su gobierno. Me gustaría también que le responda a quienes piensan de esa manera. Con todo respeto, Néstor, esa es su función como periodista. Porque su función como periodista no es preguntar de un lado y del otro si digan cualquier disparate. Yo le pregunto, ¿qué pruebas han presentado esos señores que hablan ese disparate para que usted repita esas ideas? ¿Qué pruebas han presentado? Dígame una prueba. Ninguna, ¿verdad? La realidad sí, no, es que no, al país. Claro, no la han mostrado aquí. De América Latina. No la han mostrado aquí, digo, públicamente, pero entonces, han dicho que en base o a partir de los estudios que han hecho. Más tarde le pide la opinión al más grande odiador, chiflado, y dice todo esto porque Correa pactó con el narcotráfico y vuelve a preguntar eso. Eso no es periodismo tampoco, pero usted tiene que contrastar la información y pedir pruebas. Por claro, eso lo estamos invitando. El publicado dice cualquier disparate. Expresidente. Cualquier disparate para justificar el terrible fracaso de Moreno y Lasso en cuestiones de seguridad, donde es una tragedia
verdaderamente lo que vive el país. Y usted, expresidente, sí, claro, cuestiona nuestro papel como periodistas, pero nosotros también tenemos el tema de darle las voces a los diferentes, precisamente para contrastar. Por eso le hemos invitado a usted, invitaremos también a otros expresidentes. Es parte también de nuestro trabajo periodístico. Mira, ayer invitamos en este a Ronnie contexto, Liaga. Perdóname. Yo discrepo con eso, con todo respeto. Sí, pero usted puede discrepar, pero tampoco podemos monopolizar la información, pues. Es su deber pedirle por lo menos pruebas antes de repetir el disparate. A ver, nosotros lo que hacemos es precisamente entrevistar, y creo que en ese punto usted ahorita es nuestro entrevistado. No creo que sea el rol de la prensa repetir cualquier disparate, sino primero... Pero entonces, ¿cuál es el rol de la prensa? Repetir lo que dice la autoridad. Custodios de la verdad. Y es uno de los grandes problemas que tenemos como país. Pero ahí tenemos una monopolización, porque... Que los custodios de la verdad han sido los primeros en robárnosla. Y parte de ese robo es cuando se repiten cosas sin ningún sustento, que vienen de odiadores que dicen cualquier infamia. Claro, definitivamente entendemos que en su línea es precisamente esa, que en el momento en el que estaba al frente del poder se hacía esto, sobre todo en los canales incautados. Sin embargo, nosotros preferimos un tema más plural, señor expresidente. Y en ese contexto yo sí quisiera... Sí, pero con todo cariño, le rebatiría su idea si lo hubiera entendido. No le entendí la idea, ¿me lo puede repetir, por favor? Claro que le puedo repetir, señor expresidente. Lo que le decía es que con el tema de los canales incautados y todo esto, claro, ustedes lo que hacían era también de alguna forma monopolizar esa información. Sin embargo, creemos nosotros desde este programa en la pluralidad. Hagamos el alto. Usted está insinuando que los canales incautados eran la versión pública del gobierno, no la verdad. Perfecto. No digo eso. Digo que no se les daba los espacios porque yo trabajé en un canal incautado y sé cómo se movió el tema. Si me extraña que hayan trabajado ahí. ¿Qué porcentaje de medios, con respecto al total de medios, eran los canales públicos, que no son canales de gobierno, y todos los países desarrollados, empezando por los europeos, tienen canales públicos? ¿Qué porcentaje? El 5%. Pero nos dice que monopolizamos la información. Mire, o sea, no se permitirá el tema de las voces plurales, que es lo que nosotros tratamos con Néstor en estos espacios. Lo que pasa es que eran voces inteligentes, entonces ahí dicen que no hay pluralidad. Es como cuando había liderazgo y le llamaban autoritarismo. Miren lo que vivimos ahora. Retomo lo que yo le había preguntado, expresidente economista Correa, ¿cómo trabajar en el tema de la seguridad? ¿Qué se debe hacer? Lo que hicimos durante 10 años, por favor, es evidente lo que ha pasado. Por odio a Correa destrozaron el Ministerio de Coordinación de Seguridad. La estrategia de seguridad es multisectorial. No es solo darle más pistola a los policías, no es solo contratar más policías o fuerzas armadas. Es seguridad de frontera. El Ministerio de Seguridad incluso coordinaba con Colombia. Se trata de inteligencia en las cárceles, para anticiparse a lo que van a hacer los jefes de las mafias. Ahora las cárceles están entregadas a las mafias. Pueden meter hasta ahí un tanque de guerra por la corrupción que se vive. Se trata de ley 911, tecnología. Ahora no funciona ni el 30% de las cámaras. Se trata de rehabilitación social, que estaba a cargo del Ministerio de Justicia. Desbarataron el Ministerio de Justicia. Se trata, la seguridad del bien más preciado. Escúcheme, Santo Domingo, Pichincha, ecuatoriana y ecuatoriana. La seguridad del bien más preciado. Esta gente no habla de libertad. No puede haber libertad si no hay seguridad. ¿De qué libertad me habla si no pueden salir sus hijos tranquilos a la calle? O sea, seguridad es una condición necesaria para la libertad. La hemos perdido. Esa es la verdadera diferencia en nivel de vida con países como Europa, donde yo vivo. No es la riqueza material, es la seguridad de que tus hijos pueden salir tranquilos a la calle. Se perdió por odio a Correa. ¿Y por qué? Porque teníamos, por ejemplo, el Ministerio de Interior solo encargado de la policía. Sacamos todo lo que le habían metido al Ministerio de Gobierno antes. Gestión de la política se fue a una secretaría, cultos, derechos humanos se fue al Ministerio de Justicia. Y para darle poder a María Paula Romy que nos persiga, todo lo unificaron nuevamente en el Ministerio del Interior. Y se dedicó a toda esta señora, menos a la seguridad ciudadana. Y ahora vemos las consecuencias. Ok, Sirrat, ahora sí tú tienes otras preguntas. Sí, yo tengo también algunas preguntas, señor expresidente. Quería yo cuestionarle, preguntarle si usted considera que de alguna forma falló al momento de poner al binomio Arauz y Rabascal en las elecciones pasadas. Y esto le pregunto porque, por ejemplo, el uno dejó el movimiento, estamos hablando de Arauz, y el otro pues no descarta lanzarse, pero con un nuevo movimiento, con otro movimiento, a la presidencia de la República. ¿Cómo vio usted también su papel como líder dentro de este proceso? Con todo respeto, creo que
Nuevamente está equivocada. Andrea Arau no ha dejado el movimiento. Él hace un doctorado en México y continuó con su doctorado. Carlos Rabascal nunca ha sido el movimiento, fue una alianza política, tiene todo el derecho de buscar su propia vía política, aunque yo creo que es momento de pensar en el país más que proyectos personalistas. Y se le olvida, ¿no? Que ¿por qué las elecciones, el resultado que se dio, que casi ganaron, pero con partido prestado, con los principales líderes perseguidos y con respecto a mí con una sentencia por influjo psíquico horas antes de mi candidatura como asambleísta, al menos como vicepresidente si se podía, con lo cual ganamos las elecciones, yo podía regresar al país? Se le olvida esos detalles. Yo le pregunto, como prensa, han investigado, han entrevistado a un abogado de verdad para que analice esa sentencia sacada en tiempo récord en plena pandemia para impedirme participar en las elecciones. Y así le regalaron la presidencia a Lasso. Ok, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Dialogamos aquí en El Mundo a las 6 a través de Majestad Radio con el expresidente de la República, Rafael Correa. Para el próximo día lunes, economista Correa, lunes 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador anuncia el inicio de una movilización contra el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Usted coincide con esta convocatoria de la CONAIE y UNES la apoyará, por ejemplo? Bueno, nosotros no estamos participando activamente, obviamente nuestros militantes tienen toda la libertad de apoyar. Yo soy escéptico con esta propuesta de la CONAIE, el Lasso está ahí por la CONAIE, acuérdense. O sea, el voto nulo ideológico y en realidad, en territorio, sobre todo en Amazonía, hicieron campaña por Lasso para hundir a Correa y hundieron al país, ¿no? Además, sé cómo han sido estas protestas. En este caso sí es legítima, sí está justificada. El fraude democrático que vivimos, todo el engaño de la promesa de campaña, pero además... Pandora Papers, que ya ni se menciona, pero eso es un horror. Imaginen por un instante si a mí me descubrían cuentas secretas, empresas ocultas en paraíso fiscal y lo denunciaban 600 periodistas a nivel internacional. ¿Qué hubiera dicho todos los días la prensa? Ahora parece que no pasa nada. Que la protesta es totalmente fundamentada, pero sea una protesta pacífica dentro del marco legal y ojalá que sea coherente, porque esta gente también protesta no en función de principios, sino muchas veces en función de conveniencia política. Unión por la Esperanza está lejos ideológicamente del movimiento indígena de la CONAIE en este momento, economista Correa. Yo no estoy en el país, no conozco a Leonidas Issa, me dicen que es otra clase dirigente en buena hora, aunque también nos insultó y en el 2019 incluso querían agredir a los correístas que apoyaban la protesta y todo aquello, pero no lo conozco. En todo caso, siempre estaremos con el pueblo indígena, con su lucha histórica, con resolver esa exclusión de siglos, esa marginalización que han tenido. Otra cosa son dirigentes indígenas como Salvador Quispe, Guadalupe Llori, ustedes ven lo que son, ¿no? Funcionales al poder de turno. Claro, ok. Ahora, señor expresidente, espero que no se enoje porque solo le voy a preguntar. Verá, hay un tema de una imagen, y usted seguramente ya la vio, y es la imagen de uno de sus asambleístas. Estamos hablando de Ronnie Aliaga. Él aparece en una fotografía que seguramente usted ya la vio en la piscina de Javier Jordán, este señor que definitivamente está muy cuestionado por la justicia. Si me puede ayudar DJ Line, por favor, con esta imagen. Entonces, esto es, yo quisiera saber cuál es su impresión respecto al tema, porque se conoce que allá estuvo el señor Aliaga, que estuvo dentro de este diálogo, él como representante de los de una banda de los Latin Kings, en el tema que ustedes tuvieron de rehabilitarlos y que definitivamente por ahí se dieron algunos temas. Entonces yo también quisiera preguntarle cuál es su posición respecto de este tema, de verlo allí. No sé si DJ Lan ya me ayudó con la imagen, estamos sí, con la imagen. Ya las puso. Quisiera saber cuál es su respuesta a esto con el tema de Ronnie Aliaga en la piscina, con esta gente, cuestionados empresarios, también en la casa de este señor Jordán. Bueno, en primer lugar quiero ratificar que yo sí me enojo. Y el que quiere un dirigente político que no se enoje, no vote por mí, por favor. Yo sí me enojo. Me enoja la mediocridad, me enoja la mentira, me enoja la deshonestidad, me enoja la doble moral. Y siempre voy a seguir enojando. Y creo que soy yo el que está haciendo lo correcto, no lo que dejan pasar tremenda barbaridad. Con las preguntas, para dar información, de ninguna manera me enojo. Y con todo gusto le respondo su pregunta, a pesar de que hay algunas imprecisiones. Del Latiquín y la casa del señor Jordán. ¿Usted sabe si es la casa del señor Jordán?
Es lo que nos informa Diario Digital Primicia. Según su investigación, es precisamente una de las propiedades que hacen referencia al señor Jordán. Y bueno, se refiere precisamente al tema de que él fue una de las cabezas de la corrupción durante el ex gobierno también de Lenín Moreno, junto con Daniel Salcedo. Entonces, o sea, se hace referencia. Entonces supongo que ya tiene sentencia ejecutorial. No, hace referencia a este tema. Le cuento lo que dice el Diario Digital Primicias. Usted y no está cumpliendo con su rol de periodista. Vaya a ver a países como Japón, donde antes de tener sentencia ejecutorial, por lo menos tiene que decirle sospechoso. Segundo. Tercero, ¿no? Dígame dónde está el delito. Dígame, yo con todo cariño soy el primero en acompañarlo a la fiscalía a poner la denuncia. Dígame dónde está el delito. ¿Cuál delito ha cometido Ronnie Aliaga? No, es que no hay delito, solo le pregunto cuál es el... No hay delito, por eso le pregunto su percepción respecto a esta fotografía. En lo personal, siempre he detestado esa clase de fiesta, donde sea, ni a Ecuador. Nunca he ido, nunca me he puesto un smoking en mi vida. Creo que es un insulto a esa opulencia, un insulto a la pobreza. No puedo obligar a todos a pensar como yo pienso. En todo caso, quiere que le responda, dígame dónde está el delito... ¿Y dónde está la sentencia? Es que yo no soy juez. Jordán, que ya lo puso, a cual no conozco, al que ya lo puso como cabeza de la corrupción. ¿Ok? No, es que yo no soy juez, entonces yo por eso le pregunto respecto a lo de la fotografía, nada más. Néstor, teníamos algunos comentarios que leer por ahí también. Usted dijo que era cabeza de la corrupción. Le informé lo que dice Diario Digital Primicias. Porque cometió un grave error periodístico, dice, yo no soy juez. Entonces no nombre. No, en lo absoluto. En lo absoluto. Usted lo acaba de decir, Sirla, por favor. Le están escuchando decirle a miles de ciudadanos. Economista Correa, ahora sí me parece también importante, ojo, hemos planteado la entrevista a Ronnie Aliaga. El día de ayer estaba programado a última hora, desafortunadamente se excusó, queríamos conocer de primera mano, plantearle, en el caso mío y de Silra también, las preguntas necesarias para poder aclarar este tema de manera pública. Noticia, preguntarle por qué hace con una foto de una piscina. Bueno, ese y otros temas. No, fue precisamente para eso, fue de hecho antes. Que haya estado involucrado en algún caso, qué sé yo, de escándalo, pero no tiene sentencia ejecutorial, ni siquiera sé si tiene proceso abierto, yo no lo conozco. Pero qué escándalo, ¿no? Cuando matan a diario a la gente, cuando tenemos un gobierno que es un fraude, cuando el país se está destrozando, qué escándalo, eso es lo importante, ¿no? Bueno, de todas formas, ese y otros temas, para que quede claridad absoluta, temas relacionados con la Asamblea Nacional, los proyectos de ley que están pendientes, la gestión en el legislativo, etcétera, etcétera. De paso, también había que preguntarle sobre eso. Permítame también avanzar en otros temas que me parecen importantes en esta mañana, economista Correa, y quiero referirme muy puntualmente al ámbito internacional. La llegada a la segunda vuelta del candidato Rodolfo Hernández en Colombia. ¿Complica las aspiraciones de Gustavo Petro en su camino a la Casa de Nariño? Creo que sí. Era más fácil llegar con el candidato Uribe, porque hay mucho voto negativo contra Uribe. Este tipo va a tener el voto de Uribe y va a tener el voto de otros sectores. Es decir, puede captar el voto de Uribe este señor, el candidato Hernández. Si hubiera sido el candidato Uribe, no hubiera captado todos los votos del candidato Hernández. Entonces, sí, un candidato mucho más difícil de vencer en una segunda vuelta. Ahora bien, más allá de quién gane en las elecciones de segunda vuelta en el país vecino, economista Correa, ¿cómo mira usted el fin de un largo ciclo del uribismo en Colombia? Sí, buena hora para Colombia, porque Uribe, ahí sí tenemos a alguien acusado de paramilitar, narcotraficante, y no pasa nada. En cambio yo que nunca, no sé ni disparar, ni siquiera fumo, resulta que tengo pacto con narcotraficantes, que estoy condenado a 8 años por corrupción por influjo psíquico. Entonces eso lo que demuestra es la prostitución, perdónenme el término, de la justicia. Pero en buena hora, si Colombia logra superar ese episodio tan duro de su vida republicana como fue el uribismo. Ahora bien, quisiera aprovechar, si me permite cerrar, por favor, también. Hay otros temas, estamos próximos a la realización de una cumbre de las Américas, en las que no han sido invitados Venezuela y Nicaragua. Cuba ha dicho no va a participar.
¿Cómo mira usted el marco internacional a nivel de latinoamericano, de Latinoamérica, perdón, y los acercamientos en este momento hacia Estados Unidos? Mire, la mejor respuesta es lo que ya hicimos. Año 2012, Cumbre de las Américas, Cartagena de India, ni siquiera conocía Cartagena de India. Teníamos muy buena relación con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero con mucho dolor escribí una carta diciendo, mientras no esté Cuba parte de América, presente en esa Cumbre de las Américas, Ecuador no volverá a participar en dicha cumbre. Y fue cuando más presente estuvimos, cuando estuvimos en el 2012. Y ya en el 2014, en la Cumbre de Panamá, se invitó a Cuba. Ahora se vuelve al pasado, porque hay gobiernos entreguistas. Eso no lo podemos permitir. Si Cumbre de las Américas, Cumbre de las Américas. No hay vuelta a quedar en eso. Okay. Ahora, señor expresidente, quisiera preguntarle también sobre el tema de las próximas elecciones, cuáles son sus aspiraciones como Revolución Ciudadana, como Movimiento UNES. Paola Papam, tenemos que va también de candidata, quisiéramos saber las seccionales, cuáles son sus aspiraciones, cómo contemplan estos temas. Son las presiones, ganar las seccionales, pero no por la ambición, por el poder, eso es lo que no se entiende. Lo único que tiene el progresismo para cambiar la realidad de nuestra América, 200 años de su desarrollo, el poder político. Nosotros no tenemos poder económico, no tenemos poder mediático, no tenemos poder militar, no tenemos poder social, no tenemos poder religioso, que nadie se engañe. La única forma de recuperar la patria es recuperando el poder político. Entonces, ¿cuál es nuestra aspiración? Ganar esas elecciones con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo ecuatoriano y volver a esa senda de innegable de prosperidad, justicia, dignidad que tuvimos del 2007 al 2017. Por ahí, ¿cuáles serían los cuadros políticos que ustedes están ya pensando y trabajando? Bueno, hay muchos, y de hecho resucita mucha gente en estas épocas. Por supuesto que estamos tratando de lograr consenso en la dirigencia, pero eso luego se tendrá que proponer a las asambleas, respectivas asambleas provinciales, sobre todo candidatos provinciales, ¿no? Consejo de Participación y eso es otra cosa, para pues que designen definitivamente a sus representantes. ¿Todavía no tienen entonces nombres específicos? ¿Todavía sí, no se sí, la van a jugar? Supuesto, por supuesto que hay precandidatos, pero yo prefiero esperar a que estén ya definitivamente nominados, ¿no? Bueno, ¿esto cuándo saldrá, economista Correa? Es decir, ¿para cuándo ya el Movimiento UNES prevé realizar una convención y ya comenzará a definir también nombres de cara a esta elección seccional? La memoria es frágil, ¿no? Recuerden que nos robaron hasta el partido político. No teníamos partido político. Sí. En 2011 participamos con un partido prestado. Lista 1, y vamos a participar con lista 5, ¿se acuerdan que lo eliminaron? Uh-huh. Tuvimos que incluirlo con lista 1 y después volvieron lista 5 y participamos con 1-5. Felizmente ya, después de una asamblea, mantenemos la dirección de lista 5, cambiamos los estatutos, se llama Revolución Ciudadana Lista 5, es nuestro partido político, pero eso fue en agosto del año pasado. Hemos tenido que hacer nuevamente recolección de firmas, construir el padrón. De acuerdo a nuestro cronograma, a principios de julio serán las asambleas para nombrar la directiva definitiva, y esperamos a mediados de julio, finales de julio, tener las primarias para, de forma ya oficial, tener nuestros candidatos. ¿La gran apuesta será tal vez a Quito y Guayaquil, economista Correa? La gran apuesta es el país. Mire, entiendan con qué clase política están hablando. A mí no me interesa. Todas las encuestas dicen que soy el político con mayor apoyo. Eso no me interesa. Yo sé que la historia pondrá las cosas en orden. Lo que nos interesa es rescatar la patria. Destrozaron el país. La obsesión de todo político, de todo periodista, de todo hacedor de opinión pública en América Latina, debe ser superar 200 años de su desarrollo. Y estamos preocupados por ganar la alcaldía tal, por la Junta Parroquial tal, por tal espacio o tal comisión en la Asamblea. Esos son medios para el fin último, que es definitivamente superar en su desarrollo, alcanzar el buen vivir. Señor expresidente, y esto le pregunto precisamente para que usted nos comente de primera mano, si es que usted se reunió en México, se había hablado de que mantuvo reuniones con Lucero y posiblemente con Peter Kahlo, ¿es cierto o es una falsedad? Y si se reunió... Yo lo conozco con Lucero, pero si lo dije en Twitter, por Twitter, mandé un tweet diciendo que me había reunido. ¿Y de qué se trataron estas reuniones? Entonces, sí, él me pidió una reunión en México. ¿Y de qué hablaron? ¿Para qué fue la reunión? Porque para palanquearse el cargo de presidente si sacábamos a Guadalupe Llore de presidente. Y para esas cosas, violentón. Él pidió la reunión entonces. ¿Y usted definitivamente le cerró la puerta? ¿Y usted le cerró la puerta? ¿Por qué se satanizan esas cosas? No, un directo político. ¿Perdóneme? No, por eso mismo le preguntábamos. ¿Sí? No, es que le satanizábamos, aquí, le preguntábamos. El objetivo, por el bien de la Asamblea y del país, era retirar a esta señora que era nefasta, ha destruido la institucionalidad de la Asamblea, se ha puesto de alfombra de lazo, ¿no?
pero había ambiciones personales de que yo la reemplazo, etcétera. No estamos para esa cosa. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos casi llegando a la parte final de este diálogo junto al expresidente de la República, Rafael Correa. Hay muchísimos comentarios a través de las redes sociales. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no los voy a leer. También hay algunos bastante fuertes, críticas bastante fuertes que se nos hacen. Nosotros las aceptamos de manera democrática. Las vamos a procesar, por supuesto, de manera interna. Economista Correa, me gustaría, no sé si Silra, ¿tú tienes alguna pregunta final para el expresidente Rafael Correa? Porque sí me gustaría finalizar este diálogo, al menos de mi parte, con un mensaje en este momento, sobre todo a las personas que han seguido esta entrevista. Sí, yo quisiera preguntarle sobre el tema ya finalmente, sobre esta posible alianza que se había dicho entre usted y el exalcalde de Guayaquil, el líder del Partido Social Cristiano, con Jaime Nebot, si es que se reunieron, hay conversaciones por ahí, ¿cómo avanza el tema político? Con Nebot hablamos en mayo del año pasado, mayo, no recuerdo, en 2021, por pedido de Lazo, cuando nos propuso por la gobernabilidad, y además que el acuerdo con el Partido Social Cristiano era que enviaban un social cristiano a la presidencia, y el candidato era Henry Cronfle, Henry Cronfle, ¿ya? Entonces nos llamaron para tener gobernabilidad, veníamos una pandilla y dijimos, cuenten con nosotros para gobernabilidad. Lo que para ya había comentado. Todo lo que sea de bueno para el país, lo único que pedimos. Es una oferta de Lazo, la Comisión de la Verdad. ¿Quién le tiene miedo a la verdad? Los culpables. Si ellos tuvieran la razón en los juicios que nos han hecho, en la persecución brutal que han ejecutado, serían los primeros pues, en decir, venga una Comisión de la Verdad, pero tienen terror, porque ya se le está derrumbando todo el show, como vean lo que está pasando con Saquicela, uno de los jueces del influjo psíquico. Entonces se hizo el acuerdo, íbamos a sacar un comunicado público, diciendo estos son los puntos del acuerdo, no recuerdo, fue 5 o 6 de mayo, tal vez la reunión, creo que 13, 14 de mayo empezaba la asamblea, el día anterior no apareció Lazo, no había quien firme el comunicado y nos enteramos por la prensa y redes sociales que nos había traicionado. Esa fue la primera y última vez que hablé con MNO. ¿Hablaría nuevamente en este momento, tal vez de cara al próximo, a las próximas elecciones seccionales, economista? En función de elecciones, no, en función de patria, siempre contarán con nosotros, siempre estaremos dispuestos a hablar. Bueno, economista, ahora sí, como lo dije hace un instante, me gustaría finalizar este diálogo con un mensaje para las personas que se han conectado en esta mañana, y ojo que lo digo con la mayor y absoluta buena fe, a las personas que han seguido esta entrevista junto a Rafael Correa en esta mañana, y bueno, más allá de este tira y afloja y la tensión propia de un diálogo en este espacio, sí me gustaría también que finalice con sus puntos de vista, tal vez con una reflexión final frente a lo que está sucediendo en nuestro país. La atención no fue propia de un diálogo, fue propia de un debate, que no era correcto, pero bueno, creo que el público sabrá juzgar. Mi mensaje siempre esperanza. Son momentos durísimos, me lo dicen a mí en lo personal. Estos 48, 49 juicios criminales, más que el Capone, el Chapo Guzmán, Pinochet juntos. ¿Por qué? Por haber transformado mi patria. Miren lo de Oreglar, acusado, le robó la vicepresidencia y ni siquiera acusaron o de Brecht. O sea, más evidente, no puede estar el pacto político al acuerdo monstruoso como de Brecht. Pero no dejarnos robar la esperanza, si nos derrotan. Yo veo en redes mucha gente, ya no hay vuelta a quedarle, lo único que queda es salir del país. No, lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer. Acuérdense que en 2007 la tasa de homicidio era más alta que la de ahora. La memoria es frágil. Acuérdense que no había carretera. Acuérdense que había migración brutal. Acuérdense que había apagones hasta el 2010 de 10, 12 horas diarias. Acuérdense que la moral del pueblo continúa estaba por los suelos. Que antes de nuestro gobierno, en 10 años, habíamos tenido 7 presidentes. Y a todos se los había perseguido, menos a Alfredo Palacio, porque llegamos nosotros y nosotros no perseguimos. Pero acuérdense la situación del país. Lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer. El costo es inmenso, el retraso es gigantesco. Nosotros avanzamos el país 50 años, esto lo atrasaron 20 años. Ya no veré en vida a mi país fuera de su desarrollo, que era uno de mis proyectos vitales, uno de mis sueños de vida, ¿no? Pero no hay que perder la esperanza. Lo hicimos una vez, volveremos a hacerlo juntos. Recuperar la patria para esta vez, sí, en forma irreversible, orientarla hacia el desarrollo, hacia el buen vivir, hacia esa vida próspera, justa, digna, que todos merecemos y que todos soñamos. Economista Correa, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido. Vuelvo y repito, hubo tensión. Usted ha dicho, buena parte del diálogo tal vez hubo debate,
no fue necesariamente una entrevista, pero bueno, lo hacemos siempre con el mayor respeto. No, yo ahí sí discrepo contigo, yo no vine a debatir, yo vine a entrevistar y hice las preguntas, Néstor, las preguntas que teníamos, esa tal vez es la consideración, sin embargo, yo soy periodista y lo que hago es preguntar. Muchas gracias, señor expresidente, muchas gracias por todo. No, seguramente tienen otra opinión, pero bueno, que le vaya bonito. Un inmenso abrazo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Un buen jueves. Recuperaremos nuevamente la patria. Hasta la victoria siempre. Gracias. El economista Rafael Correa, expresidente de la República.